dos guitarras y yo, y un cuarto vacío. Afuera la noche muere en sueños, y el rock and roll de eso trata, de no perderlo. Voy a dejarme estar y esperar por nada. Pero si hoy comiste, no te vas a morir. Vamos a hablar de Liga Santa Fe Cine, de lo que fue triunfo de Colón de San Justo ante la Universidad, con Lucho Brondino, que va a presentar imágenes. ¿Cómo va, Lucho? ¿Cómo está, Leo? Buenas noches para todos. Sí, Colón de San Justo, que se trepó a la cima del campeonato, teniendo en cuenta que el Pozo quedó libre en esta novena fecha. Bueno, el equipo de Vegetti aprovechó a la perfección esta fecha libre de quien llegaba como puntero a la fecha número 9. Por eso Colón de San Justo, con su triunfo ante la Universidad por 1-0, se subió a lo más alto del campeonato y parece ser que no va a alargar más la punta, porque hay que tener en cuenta algo. Colón de San Justo queda libre en la última fecha, así que si tendría que definir el campeonato, lo tiene que hacer en la penúltima jornada. Pero bueno, con imágenes del partido frente a la Universidad vamos a repasar acerca de este juego y también cómo se dieron el resto de los resultados en esta fecha número 9 del torneo Apertura Copa Somos Santa Fe. Las mejores decisiones para tu futuro se toman ahora. Invertí en tranquilidad. Ahorrá en ladrillos. Fideicomiso Financiero Pilaí 1. Pilaí Inversiones. Tu futuro presente. La operación no está alcanzada por la ley 24.083 y la ISO Sociedad Anónima, fiduciario y financiero número 52 de la Comisión Nacional de Valores. www.cnb.gov. Sí. Domingo por la tarde, arbitraje de Patricio Quiroga. Pato. La salida de los equipos, Universidad con su tradicional camiseta celeste. El equipo de Rubén Rossi, que sigue mirando los partidos desde afuera, con Ignacio Frutos como capitán, y ahí estaba Colón de San Justo. ¿Por qué no entra a la cancha, Javier? Decisión personal. Estuve hablando con los dirigentes una vez finalizado el partido, con Cancillieri y Nacho Peña. Me decían que una vez que acordaron la contratación de Rossi, sí, para que sea el técnico, él después tomó la decisión de no ingresar a la cancha porque dice que sufre, porque se pone muy nervioso y bueno, no le quiere transmitir ese nerviosismo a los jugadores. Y también, bueno, hay que reconocer la trayectoria que tiene Rubén Rossi, que a lo mejor no quiere meterse en el banco un partido. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Si eligió trabajar en la liga, debería estar. Eso es una cuestión de la gente de Universidad. De todas maneras, no es buena la campaña de Universidad. No, que está peleando como en los últimos años por mantener la categoría. Tiene muchos chicos este plantel de Universidad. Y comete pecados de juventud, como por ejemplo este penal tonto, sonso, sí, que después iba a atajar Ignacio Frutos contra Bertola, la pelota que va pegadita al palo derecho y el arquero que se tira bien a media altura para desviar ese remate y sacarla al córner. Parecía que a partir de ahí el rumbo del partido podía ser otro y que Universidad disponía de situaciones como para ponerse en ventajas, agrandado por el penal que tajó muy bien su arquero. Pero bueno, Colón de San Justo siguió yendo a buscar, sabía que se jugaba una fecha clave porque podía quedar en soledad lo más alto del campeonato, tenía esa gran posibilidad. Sí. Se pegaron bastante también. Papá. Hay algunas pataditas en el compacto y Quiroga tuvo que repartir amarillas para los dos lados. Lo pudo ganar Universidad en ese primer tiempo, desperdició situaciones. Claro, está el equipo que lo tuvo Facundo Segovia, sentado en el banco de los suplentes junto con Gastón Satt. Fíjate vos, las intervenciones en este cabezazo de Molteni, bien desviado por el arquero rojiblanco. Y va a llegar el gol de Fabián Alessio, 46 del primer tiempo, y la última jugada de la etapa inicial, que también termina siendo clave en el trámite psicológico del juego, porque Colón de San Justo se va ganando a los vestuarios y esto le pega duro a Universidad y lo motiva al equipo del Portón del Norte para salir a jugar el complemento. La pelota que fue muy fuerte, se metió entre la barrera, pegadita al palo derecho, nada que hacer para el arquero, y así terminaron los primeros 45 minutos. Y ya en esa tarde la gente de San Justo comenzaba a ver
cómo su equipo se subía a lo más alto del campeonato. Está agrandado el conjunto de Vegetti, venía de ganarlo el clásico a San Justino por 3-0 y ahora pudo llevarse ese encuentro en un reducto complicado. Después lo conversábamos con Alessio y él decía, yo prefiero jugar contra los equipos que vienen arriba, que proponen un poquito de ataque y no contra estos, como por ejemplo Universidad, que está peleando por el descenso en los últimos lugares porque se cierran atrás y complican bastante. Bueno, tuvo algunas situaciones en ese segundo tiempo para aumentar la diferencia en el marcador, el elenco rojiblanco no lo pudo hacer. Buenas intervenciones de Frutos, que seguía siendo una de las figuras del partido. Después lo vamos a escuchar a este arquero, que pasa a ser uno de los experimentados de Universidad. Aquí en el tiro libre otra vez contra Alessio, la sacaba el córner. Otra para Bertola, que define mal ante la salida del arquero. Y Universidad, que lo pudo empatar en la última jugada del partido. Ya lo vamos a ver. Fíjate vos, te decía que se habían dado de lo lindo. De lo lindo, sí. Bueno, aquí está otra de las tarjetas amarillas del árbitro Quiroga. Y te decía, Leo, en las últimas... No sé si no era para roja. Jugadas del partido lo pudo empatar el elenco universitario con esta. Fíjate, el cabezazo al medio del defensor, llega Molteni y le tira fuera, desviado el remate que pasa cerca del palo. Y así terminó entonces el partido. Ganó Colón de San Justo, hoy con 21 unidades. Es el único puntero de la competencia. Ya vamos a estar repasando todos los resultados de esta fecha número 9 y también cómo ha quedado la tabla de colocaciones, que ha cambiado en las dos categorías, porque Gimnasia sí goleó a Pucará, aprovechó el empate de Atenas frente a Banco Provincial, y el pistolero de Guillermo Fernández también es el puntero en la B, y Colón San Justo, como lo veíamos, le ganó a la Universidad. Vamos a ver y escuchar a Maxi Barone, el primero de las voces, en este caso, de Colón de San Justo. Encontrá en Musimundo toda la tecnología. Aprovechá todos los días 12 cuotas sin interés en todos los productos con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Fue un partido muy peleado, muy duro, y por suerte pudimos lograr el objetivo de esta semana, que era terminar arriba. Ahora a seguir luchándola. Y ganaron un partido que los tuvo como dominador, sobre todo en el segundo tiempo. Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy trabado, muy peleado en todas las líneas, y logramos el objetivo. Aprovechamos que el Pozo no juega, pero sabemos muy bien que la última fecha nosotros quedamos libres, así que tenemos que seguir metiéndole y sacar una diferencia que nos deje tranquilo para la última fecha, que no vamos a estar viendo afuera. ¿Cuánto valió lo anímico del partido, ese gol al término del primer tiempo? Muchísimo, muchísimo, porque estábamos yendo y no podía entrar. Y muy importante irse al descanso de un gol a favor para poder trabajarlo más tranquilo, plantear el segundo tiempo de otra manera, y se vio reflejado que salimos con otra soltura y dejamos al rival controlado. ¿Es el mejor momento de ustedes en el torneo después de un arranque medio dubitativo, porque vienen de ganar el clásico, hoy otra victoria en condición de visitante? Sí, se puede decir que sí, porque confirmamos no relajarnos después de un partido muy importante como el clásico. Se ganó ese partido y la prioridad era que no relajarnos, seguir con la misma humildad, mismo sacrificio, y se puede decir que este equipo no está conforme y va para mucho más. ¿Va a ser mano a mano esto con el Pozo, o crees que puede haber otro equipo ahí metido también? Y hay varios equipos que están peleando. La Perla también tiene buen equipo, Argentino, va la misma La Salle, aunque empiece el torneo, así que va a estar lindo el final del torneo. ¿Qué tiene este equipo para llevarse el torneo? O por lo menos para llegar hasta la penúltima fecha, porque es verdad lo que decís, en la última quedan libre como campeón. Sí, este equipo tiene puntos fundamentales como ser la humildad, el sacrificio y el compañerismo, sobre todo. Que cada uno lo mejor que tiene es el compañero al lado. Ignacio Frutos es el arquero y capitán de la Universidad, y también tomó la palabra después del partido y luego también de haber atajado un penal. Sumamos chicos que pueden, si no, o sea, si están acá es porque verdaderamente pueden ser parte del plantel y están a la altura. Lamentablemente tienen equipos que son muy duros, que vienen muchos años jugando juntos, como Colón, como La Salle, vos decís, y el fútbol de la liga es muy duro, muy duro. Me parece que el gol, antes de que termine justamente ese primer tiempo, los terminó matando. Sí, el primer tiempo fue muy trabado. Habíamos generado pocas nosotros, ellos creo que no tuvieron muchas en el primer tiempo. Y en el gol, antes que termine, nos pega duro, pero salimos
primero en el segundo tiempo salimos bien, salimos ordenados, pero después ya cuando pasaban los minutos íbamos en busca del empate, nos desordenamos atrás, tuvieron ellos un par más clara, pero sanada con mucho riesgo, pero nos desprotegimos atrás y no pudimos lograr el empate, que era por lo menos lo que queríamos, pero después, o sea, queríamos darlo vuelta. A pesar de eso, me parece que hay que quedarse con la imagen que tuvo el equipo porque jugaron contra el puntero. Hoy Colón de San Justo ganó y está ahí arriba. Sí, no es para menos. Ellos tienen un buen equipo, se conocen de toda la vida. O sea, son los mismos jugadores hace varios años. No te olvides que ellos se prepararon para jugar el argentino este año y ahora ya le queda la liga solamente. Y no queda otra que seguir trabajando. Va a ser una tarea muy difícil que Universidad se quede en primera, por lo menos mantener la categoría, por cómo se está dando la liga, por cómo arrancaron ustedes. Sí, es difícil, pero vamos a seguir luchando. Los tres años anteriores también, o sea, hubo el primer año, el 2012, que nos daban todo por descendido, dimos batalla hasta el final y se terminó yendo a Gimnasia. El otro año no me acuerdo y después fue el último que se fue Banco, que también luchamos hasta el final. No vamos a bajar los brazos ahora, porque si ya bajamos ahora estamos perdidos. Así que hay que seguir para adelante y tratar de remontar esto, porque vamos a ser nosotros los que tenemos que remontar esto. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa, pero antes estas ofertas. Sí, de Indiana, almacén de vinos, que está en Facundo Subiría 5131 y tiene para ofrecerles Altavista Classic y Altavista Premium en un 20% de descuento en Torrontés, Malbec, Cabernet y Chardonnay, y además Punta de Flecha en Malbec y el Corte Blend. Llevas 3 y pagás 2. Indiana, almacén de vinos. Nos vamos a la pausa con Jerárquico Salud. Jerárquico Salud es la obra social a nivel nacional. Usted y su familia pueden tener una cobertura médica de excelencia. Jerárquico Salud, servicios de salud a nivel nacional. 0800-555-4844 y www.jerárquicos.com. Pausa y enseguida venimos.